¿Qué onda? Soy Mike. Bueno, ya estamos listos con nuestra parrilla mundialista. Esta vez vamos a hacer paletas de pollo. Yo compré muslo y pierna. Solo vamos a usar la pierna. También voy a aventar ahí los muslitos para que se vayan haciendo. Aprovechar que está la parrilla prendida. Y para nuestra salsa, bueno, vamos a sazonarlos con una base sencilla. Mostaza, sal y pimienta. Los vamos a dejar marinando ahí un poco. En lo que vamos a preparar, vamos a modificar nuestra salsa búfalo. Vamos a utilizar una salsa búfalo convencional. Vamos a agregar lo que son pimientos, algo de habanero. Y pues bueno, para nuestras papas, esta vez compré papita galeana. Vamos a partirla en dos para cocerlas más rápido. Las echamos ahí al sartén para cocerlas lo mejor posible. Y pues bueno, aquí tenemos aquí unos buenos dientes de ajo. Es todo lo que vamos a necesitar. Ah, bueno, también para las papas, queso parmesano, porque la receta es ajo con queso parmesano. Entonces, bueno, ya estamos prendiendo nuestro asador y pues ahorita estamos viendo el partido de México contra Polonia. Muy bueno, 0-0, bien cardíaco. Pero bueno, lo que vamos preparando, estamos viendo ahí el partido. Entonces, nos vemos. Sale. Bueno, entonces, ya separamos el muslo de nuestra pierna y vamos a hacer un corte aquí en toda esta parte para poder separarla y formar esas famosísimas paletas. Se pueden apoyar un poquito aquí con su cuchillo para jalar toda la piernita. Y bueno, vamos a empujar y vamos a formar esta paletita, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo con todas nuestras piernas y pues bueno, vamos a sazonarlas. Sale. Bueno, ya tenemos aquí nuestras paletitas, ¿sí? Nuestros muslos también, aquí aventé algunos muslos. Y pues bueno, vamos a empezar a sazonar. Vamos a aventarle una base de mostaza. Bien, también para eso es usar los guantes, ¿sí? Para que no se estén ensuciando. También aquí le pueden agregar paprika o algún chile seco, tajín puede ser también. Pero en esta ocasión, como voy a hacer una salsa búfalo, no quiero que pierda tanto sabor, quiero que quede así más naturalito el pollo. Y pues bueno, ahorita hacemos nuestra salsa. Bueno, vamos a empezar con nuestras verduras. Ya empecé a partir las papas más o menos en este tamaño, en dos o en cuatro si estaba muy grande la papita. Y después de que las cortemos, vamos a ponerla a servir unos 10 a 15 minutos más o menos para que se suavicen y después las vamos a empezar a dorar, ¿sale? Bueno, ya pusimos a cocer las papas, las puse en agua, el agua se va a empezar a hervir. Después de que hierva, hay que esperar unos 10 minutos más o menos para que se suavice un poco. No importa si no se cose por completo, ahorita donde las estemos guisando ahí van a terminar de cocerse. Y pues bueno, vamos a empezar con los vegetales que vamos a necesitar para nuestra salsa búfalo. Vamos a utilizar chile morrón. Yo en esta ocasión voy a agarrar dos naranjas, un amarillo. Y para agregarle o adicionarle picor, le voy a agregar dos chilitos habaneros. Los chilitos habaneros los voy a limpiar, los voy a quitar las venas y las semillas para no hacerla insoportable en nuestra salsa. Bueno, entonces vamos a picar nuestro chile morrón lo más finito posible. Esto no lo voy a utilizar. Aquí podemos empezar a picar en julianas. Voy a reservar aquí en este plato. Y bueno, vamos a hacer esto con los tres chiles y los dos habaneros. Las semillas no las voy a utilizar del habanero. Si quieren dejárselas, se las pueden dejar. Yo porque no me gusta que quede muy picante la salsa. Bueno, se quedó marinando el pollo aproximadamente 1 hora. En el refri, lo dejé en el refri para que no se nos vaya a mosquear. Lo pueden dejar tapadito en un lugar fresco. Voy a poner aquí mi pollo. Perdón, vamos a dejarlos así. Y ahorita les vamos dando vuelta. Está sobre las brasas. Vamos a dejarlo así unos 3 minutos por cada lado. Bueno, ya tiene 3 minutos de un lado. Vamos a darle la vuelta. Acuérdense que el pollo se tarda en cocerse. Hay que cocerlo de manera indirecta para que no se nos vaya a quemar por fuera y quedar crudo por dentro. Entonces, bueno, aquí lo voy a dejar 3 minutos más de este lado y luego sí lo paso de forma indirecta y cerramos para mantener un ambiente caliente. Bueno, vamos a hacer nuestra salsa y nuestras papas. Las papas ya llevan aquí unos 8 minutos más o menos, ya cuando el agua empezó a hervir. Ya se sienten un poco suaves. Yo creo que sí lo voy a dejar. Apagamos y bueno, voy a usar esta olla profunda para hacer nuestra salsa. Vamos a agregar algo de aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de aguacate. O el que más les guste. Voy a utilizar media barra de mantequilla. Y voy a agregar todas nuestras verduras. Vamos a dejar ahí que se frían, que se cocinen bien. Agregamos sal. Y un poco de pimienta. Bueno, aquí hay que irle mezclando para que se doren bien nuestras verduras. Ya cuando se suavicen, vamos a agregar nuestra salsa búfalo que ya tenemos. Y vamos a agregarle ahí un toque especial también. Bueno, ya tenemos suave nuestros vegetales aquí, nuestros chiles. Aquí hay dos opciones. A mí me gusta dorarlos un poquito más. Entonces, si los quieren dorar más, los dejan un ratito más. Ya llevan como unos 10 minutos más o menos aquí que se están guisando. Y bueno, los pueden dejar más doraditos o bien pueden triturar la mitad y la otra mitad dejarla así para que nuestra salsa tenga consistencia. A mí no me gusta que quede tan líquida la salsa, entonces yo la voy a dejar todas los chiles los voy a dejar tal cual, ¿sí? Nada más voy a dejar que se doren un poquito más. Y bueno, en lo que se siguen dorando voy a poner ya nuestras papas. Misma base, voy a utilizar aceite y mantequilla. El aceite se utiliza para que no se nos queme nuestra mantequilla. Y la mantequilla es para darle sabor a lo que estemos cocinando, ¿sí? Bueno, ya desde hace rato había, les había quitado el agua a las papas. Y pues bueno, podemos irlas aventando. Lo que queremos es que se doren. Sí, vamos a dejarlas aquí un ratito. Y ya que empiecen a agarrar un poquito de color, agregamos el ajo. No lo quiero agregar ahorita porque luego se nos va a quemar. Va a ser lo primero que se queme. Y, no nos va a arruinar un poco ahí el sabor. Entonces dejo que se doren un poquito las papas y luego aventamos el ajo. Y ya al final vamos agregando pimienta, algo de perejil fresco y nuestro queso parmesano. Bueno, ya se está ahí dorando nuestros chiles. Le bajé un poquito ahí a la flama. Y bueno, ahora sí, lo que voy a hacer, voy a agregar salsa búfalo normal, de alitas. Toda nuestra salsa. Vamos a agregar una cuarta parte de salsa roja, puede ser tipo botanera, Valentina, San Luis, la que más les guste. ¿Sí? Vamos a mezclar. Y bueno, vamos a dejar que reduzca un poco. Y le vamos a agregar limón y ya saben que nuestro toque de cerveza. Bueno, por otro lado, aquí estamos monitoreando nuestras papas. Queremos ahí que agarren un doradito. Todavía les falta, está muy suave la flama. No quiero que se me queme la mantequilla. Entonces, me iba agarrando ya colorcito, Nomás vayan viendo que no se les quemen. Si está ya dorando un poquito, le dan la vuelta. Bueno, ya está reduciendo aquí nuestra salsa. Hay que estarle moviendo para que no se va a sentar toda nuestra verdura y ahora sí se nos va a empezar a quemar y va a amargar nuestra salsa. Entonces, bueno, ya está espesando un poco. No es como yo quiero. Entonces yo le voy a agregar algo de fécula de maíz para todavía espesar un poco más nuestra salsa. Así, más o menos al tanteo. Hay que menear bien para que no se nos queden los grumitos ahí que nos están saliendo de nuestra fécula de maíz. En este punto vamos a agregar nuestra cerveza. Una lata completa. Más o menos yo calculo una lata de cerveza por cada bote de salsa Buffalo. Bueno, ahí mientras se incorporan todos los sabores de nuestra salsa, voy a agregar el ajo a nuestras papas. Piqué aproximadamente 5 dientes de ajo de buen tamaño. Y bueno, y mezclamos con nuestras papas para que se vayan conociendo todos los sabores. Ya a este punto ha pasado como una media hora desde que nuestro pollo está en fuego indirecto. Nada más vamos a ir a revisarlo, como está, que no se vaya a estar secando. Damos una vuelta y seguimos aquí con nuestras salsas. Bueno, arrimé un poco mi pollo a las brasas para que fuera sellándose un poquito más. Ahí va quedando estos muslitos y las piernas de pollo ya están listas. Las pusimos aquí arriba. Aquí estuvieron durante unos 10 minutos más o menos. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer, vamos a pasarlas a nuestra salsa. Se van a quedar ahí marinando un rato. Y luego después lo vamos a volver a regresar aquí a nuestro asador. Bueno, le acabo de agregar el limón. Agregamos 3 limones. Ya le apagué aquí a la flama. Todavía me gusta que esté un poco más espeso. Pero en este momento voy a agregar el pollo. Bueno, agregamos el pollo. Sumergimos bien nuestro pollo. Cuidado, porque está caliente. Ya me quemé. Bueno, vamos a dejar aquí nuestro pollo aproximadamente unos 15 minutos para que se marine. Y bueno, aquí ya tenemos nuestras papas, ya apagamos, solo voy a picar algo de perejil fresco y vamos a agregarle el queso parmesano al momento de servir. En lo que reposa nuestro pollo ahí en la salsa, vamos a emplatar nuestras papas. También nuestro ajito aquí tostado. Bueno, vamos a agregar un poquito de aceite. Esto para que se pueda adherir nuestro queso parmesano a nuestras papas. Antes de agregar el queso, acuérdense, no le habíamos puesto sal. Hay que agregar un poco de sal. Y bueno, ponemos abundante queso parmesano, ¿eh? Mezclen, yo estoy usando guantes. Los guantes me los lavo cada vez que voy a manipular alimentos. Si manipulo el pollo, me lavo las manos. Si manipulo verduras, me lavo las manos. Y así, para no contaminar el alimento. Y bueno, agregamos un poco de perejil fresco. Y listo, ¿eh? Ya tenemos nuestras papas queso parmesano. Y bueno, ya reposaron suficiente de nuestro pollo. Lo que voy a hacer, lo voy a agregar otra vez a la parrilla. Unos 10 minutos más o menos, nada más para que alcance a dorar o hacerse una costrita con la misma salsa que ya tenemos, ¿sí? Bueno, ya nos vemos. Sale. Bueno, ya después de que dejamos reposar aquí nuestro pollo en la salsa, vamos a aventarlo a las brasas. Nuestras brasas ya están bien bajitas. No está tan fuerte el calor, entonces los puedo dejar aquí sin problema. Aquí arriba dejé unos espárragos, los espárragos, no les puse nada, solo los lavé y se sirven con limón y sal. Ahí nomás de monitorearlos. Se acaba de poner, vienen como unos 5 minutos. Bueno, vamos a dejarlo ahí unos 5 minutos por lado. Voy a tapar 5 minutos, vuelvo a regresar, le doy vuelta, así 2 veces, ¿sí? En total va a estar 10 minutos por lado, pero va a ser 5 y 5. Lo voy a cerrar para mantener calor. Y bueno, en lo que queda esto, voy a poner un poco más de tiempo la salsa a cocinar para que reduzca un poco más y nos quede algo espeso para el momento de servir. Sale. Y bueno, así quedó nuestra receta. Nuestras papitas, ajo parmesano y bueno, nuestro pollo, nuestras paletas de pollo y ya servidas con nuestra salsa búfalo. Vamos a probarlas, ¿eh? Uy, no mames. Quedaron con madre, ¿eh? Echaros una papita. Oh, clásico este sabor, ¿eh? Buenísimas las papas. Y bueno, pues para agregar algo verde, estos espárragos, solo les puse limón y sal. No, hombre. Crujientes, ¿eh? Bueno, esta es la receta. Síganos en las redes sociales. Y ahorita que estamos en Puerto Vallarta, la próxima semana vamos a hacer un pulpo zarandeado y unos camarones al clamato. Entonces estén ahí al pendiente y nos vemos. ¡Sale!